Hola, estimados estudiantes de la especialización en docencia de la Corporación Universitaria Adventista. Vamos a hacer un recorrido de los primeros pasos que debemos hacer para ingresar a nuestro curso y que debemos tener en cuenta para comunicarnos y para tener una buena paso por nuestras materias, por la especialización. Siéntanse todos ustedes bienvenidos. Mi nombre es Wilson Arana, yo creo que nos vamos a ver más a menudo en la especialización. Soy el director de UNAC Virtual, donde ofrecemos todos los servicios virtuales de la institución. Así que para ingresar a su primer materia o a su campus virtual, lo primero que debemos hacer es abrir nuestro navegador. Digitamos la opción www.adventista.edu.co. Cargará esta página. Esta es nuestra página, nosotros le llamamos Campus Virtual. Es una plataforma en Moodle 2.6 incorporada, asistida por una plataforma de desarrollo propio, SVGA, que es el Sistema Virtual de Gestión Académica. Entonces, el sistema de notas o de gestión académica más Moodle es lo que nosotros le llamamos Campus Virtual. Para ingresar a nuestro campus virtual, luego de haber diligenciado nuestra dirección, haber teclado la dirección www.adventista.edu.co, vamos a la casilla Entrar. Digitamos nuestro usuario, en este caso sería nuestro código, y la contraseña asignada. Ustedes por defecto recibieron una contraseña en su correo electrónico, ingresan esa contraseña y por supuesto el sistema les va a pedir que la cambien. Van a colocar la contraseña que ustedes quieran, la contraseña de su preferencia. Luego de digitar la contraseña, vamos a la casilla Entrar. Listo, entonces el campus habrá cargado. También cargará su nombre en la parte superior derecha con su fotografía. Y el mismo campus le avisa que usted se ha identificado con tal nombre. En el campus ustedes pueden ver lo siguiente. Primero encontraremos una barra de navegación en la parte superior. Segundo encontrará una barra de anuncios, como lo ven acá. Tercero van a encontrar un espacio llamado cartelera virtual, donde ustedes encontrarán toda la información de la institución, ya sea de su carrera o de eventos que sean de otras carreras también, pero esta cartelera sirve para anunciar esos eventos que se pueden producir en la institución. ¿Quiénes publican en la cartelera? Profesores, directivos docentes y facultades. Encontramos algunas categorías. Aquí en esta parte de categorías ustedes van a encontrar sus cursos en los cuales ustedes están matriculados. Ya les voy a decir cómo ingresar. También van a encontrar algo muy importante, es usuarios en línea, quienes han entrado en los últimos 5 minutos. Tal vez si usted tiene algún compañero puede darle clic para darle un mensaje y automáticamente pues le enviará el mensaje a su compañero. Y encontrarán también unos requisitos mínimos para navegar, como Google Chrome, navegadores como Opera, Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Windows XP o superior como sistema operativo, una conexión a internet mínimo de 1 MB, una resolución de pantalla 1024x768, sin embargo ya nuestra plataforma se adapta a dispositivos móviles, así que si usted quiere ir estudiando en su dispositivo móvil mientras viaja, lo puede hacer. Igualmente pues necesitará sonido, tarjeta sonido, parlantes y audífonos. Bueno, ¿cómo ingresamos al campus? Entonces, ya usted estando logueado, podemos ingresar en la parte superior donde dicen mis cursos y encontrarán todos los cursos en los cuales usted está matriculado. También lo encontrarán en la parte derecha. En lugar de decir categorías, encontrarán sus cursos. En mi caso, por ser administrador, me aparece categorías.
Antes de ingresar, quiero mostrarles algunos servicios que la universidad les ofrece. Por ser miembro de la institución, usted cuenta con acceso a la biblioteca de la UNAC, el repositorio de la UNAC, a las revistas y catálogo en línea de la UNAC, dando clic en Biblioteca de la UNAC. Cuenta con la base de datos de la División Interamericana, cuenta con la base de datos EBSCO, el libro cátedra, Pearson, Notinet, Una Ciencia, el repositorio institucional, la revista JOMA, JMTE y esto, el repositorio Naxos, en este caso para enfermería. Recomiendo que naveguen por Pearson para que puedan prestar libros, por supuesto bajo la editorial Pearson. Recomiendo que lean Una Ciencia, que es nuestra revista, la revista propia de la UNAC, y también entren a El Libro Cátedra y a EBSCO y empiecen a navegar por ustedes mismos cómo encontrar alguna información, porque les va a ser muy útil para sus investigaciones y trabajos que les puedan asignar. Entonces encontramos biblioteca virtual. También encontramos ayuda. Usted puede enviarle en ayuda un correo al administrador si tiene alguna duda con respecto a su clave, cómo accesar o demás. Tenemos una sesión de preguntas frecuentes y una sesión de videotutoriales explicativos del campus. Así que usted puede ingresar a todo esto libremente. También encontramos una sesión de bienestar. Si le damos clic, nos enviará a la página de bienestar. En la página de bienestar encontramos las noticias o eventos que bienestar esto promueve. Noticias o eventos que bienestar promueve. Encontrarán también el encargado, en este caso el señor vicerrector Eduardo Anaya Pava, el encargado de bienestar, y también encontrarán el teléfono del asistente y el correo de contacto si ustedes quieren acceder a alguno de los servicios. ¿Qué servicios? Servicios como capellanía, servicios como centro de atención al estudiante, que se encarga de apoyarle en toda la parte académica, consejos y demás, y también servicios de psicología. Entonces simplemente marcan este número o escriben al correo que está en sus pantallas y pueden ingresar a estos servicios. Muy importante, el servicio de psicología, junto con el de capellanía y demás, van incluidos dentro de los derechos de matrícula que ustedes han pagado. Es bueno que esto hagan uso de ese servicio. Correo institucional, ya el correo que ustedes esto, en este caso, pues lo abrirán una ventana aparte. El correo que ustedes tienen también se les ha asignado, correo institucional suyo. Recuerden que ese correo institucional es el único medio mediante el cual se le enviará información institucional. Finanzas, usted puede mirar su finanzas, su matrícula y demás. El sitio web de la UNAC, este que tenemos acá, usted puede mirar en la página www.unac.edu.co, qué servicios ofrecemos, qué otras carreras hay, en fin, álbum de fotografías y demás. Encontrarán registro de dispositivos para aquellos estudiantes que nos visitan y necesitan navegar en el campus, pueden registrar sus dispositivos para una navegación más óptima. Bien, sin más preámbulo, vamos a ir a nuestras a un curso como tal. En este caso, vamos a mirar el curso Tendencias y Paradigmas para la Calidad de la Educación. Es el curso que ustedes van a ver en segundo semestre. Este es un curso prueba, por supuesto, las fechas no están, están en periodo de prueba, pues, porque es para el segundo semestre. Por ahora simplemente lo tomo como ejemplo. Todo curso que ustedes van a encontrar en su carrera, en su posgrado, tiene lo siguiente. Primero, un título con una imagen y una introducción. En la introducción, en la mayoría de los cursos van a encontrar un video, en su defecto, un audio.
También van a encontrar información sobre el tutor, horarios de atención, que es muy importante, y van a encontrar una información sobre esto, quién es el tutor, quién es el que está trabajando con ustedes la materia. En este caso está la información del tutor, los artículos que ha escrito y demás. También van a encontrar el plan de curso. En todas las materias van a encontrar un descargable del plan de curso. Y ese plan del curso, como lo ven aquí en pantalla, lo están viendo. Vamos a esperar que cargue. Le dice a usted de dónde parte la materia y hacia dónde van a ir. Es muy importante que usted en la primera semana o el primer día que le habiliten la materia, que espero que sea el próximo lunes, revise ese plan de curso y sepa en cada materia para dónde va a ir, hacia dónde va. Por supuesto, ese plan de curso le explica a usted por qué es importante la materia, por qué está en el pensum en esa materia, cuáles son las actividades sugerentes que están propuestas, y las políticas del curso junto con la bibliografía. Así que ese plan de curso es una ruta, es una ruta de navegación, una carta de navegación para que ustedes tengan en cuenta de dónde parten y hacia dónde van. Bueno, además del plan de curso, ustedes van a encontrar un cronograma de actividades. Es muy importante que revisen, por ejemplo, este es del semestre pasado, revisen en cada unidad qué actividad va a trabajar, cuál es el peso en la nota y cuál es la fecha del último plazo donde se vence pues la entrega de la actividad. Es muy importante que tengan en cuenta eso. Estas actividades van a aparecer en tres partes. Una, aquí en la parte inferior, de plan de curso, en la parte inferior, más abajo de descarga plan de curso, aparece actividades. Esa es la primera parte. También va a aparecer aquí en el calendario, que estoy señalando acá, calendario de actividades. Pero también va a aparecer en eventos próximos. Si de pronto, por alguna razón, no aparece en el calendario de actividades o no aparece en eventos próximos, usted debe ver siempre en el plan de curso el calendario de actividades como lo vemos ahora. Así no aparezca ya en el calendario, es importante revisar este cronograma en esta sesión. Esta sesión nunca va a desaparecer. Bueno, encontramos también en cualquier curso, ustedes van a encontrar la opción de comunicación. En la parte superior el profesor dijo, mire, tengo Skype, este es mi curso, tengo Skype, tengo atención en este horario, tengo atención a través de correo electrónico, tengo atención a través de teléfono o celular, pero además tengo atención a través de foro, el foro general de la clase. En este foro general de la clase, ustedes deben, se pueden presentar a la clase, se pueden presentar a la clase y también pueden hacer preguntas concernientes a la materia como tal. El profesor periódicamente estará revisando este foro general. Igualmente tenemos una sesión de videoconferencia, ya ustedes la irán a conocer. Son sesiones que por lo general los docentes están prestos a tener con ustedes cada semana o cada 15 días, bueno, el docente lo define. Y tenemos una sesión de recursos que son la biblioteca EBSCO, la dejé aquí marcada porque para mí es muy importante, pero arriba también ustedes podrán encontrar las mismas bibliotecas y más recursos. Bueno, van a encontrar además esto en la parte introductoria a la materia. Además van a encontrar la materia distribuida por unidades. Índice, unidad 1, unidad 2, unidad 3, unidad 4. Por lo general las materias tienen 4, 5 unidades o 3. En la primera unidad encontrarán el título, encontrarán el descargable de la unidad. Muy importante que lo descarguen, porque ese descargable va a ser la guía de trabajo de esa unidad. Van a estar los objetivos, los temas, un glosario de términos y va a estar el desarrollo de dicha temática, junto con las actividades y demás. Así que esa cartilla es muy importante que usted la baje
y la lea. Encontrarán también archivos de audio como este, en otras ocasiones encontrarán video, donde el docente hace una breve introducción de la unidad. Van a encontrar unos archivos complementarios de la unidad. En este caso, en esta materia tenemos todos estos archivos complementarios que son materiales de lectura y que por supuesto ustedes pueden descargar para su computador y tener, por qué no, ese archivo personal para sus propias clases. Encontrarán las actividades también. En este caso se proponen dos actividades y tengo una aquí oculta. Lo mismo pasará con unidad 2, unidad 3, todas tienen el mismo formato. Muy importante esto, que estén pendientes de estas actividades, porque de esas actividades es donde el docente saca la nota para su evaluación. Así que cuando hablamos de nota, usted debe, una vez ingrese al curso o al sistema, debe ingresar al SVGA. Entonces vamos a ingresar al SVGA. Dando clic en la parte superior de la página. Entonces, en SVGA ustedes van a encontrar, recuerden, estábamos en la página, damos SVGA, automáticamente le abre una ventana y en esa ventana van a aparecer todas las materias que usted ha matriculado. En este caso a mí me aparecen las materias que soy profesor, pero aparecerán todas las materias que usted ha creado. Le dan entrar a la materia y van a encontrar una serie de opciones en la parte izquierda de su página. Van a encontrar una serie de opciones que las vamos a describir a continuación. También van a encontrar en la parte central la cartelera virtual, otra vez los anuncios. Bueno, ¿qué van a encontrar? Sus cursos, van a encontrar calificaciones, ausencias, pues en este caso pues ustedes como son estudiantes virtuales no se toman en cuenta, pero sí las calificaciones. Listo, entonces tengan en cuenta las calificaciones, ver calificaciones. Además de eso, ustedes podrán encontrar informaciones como horarios, cumpleaños de los compañeros y demás. Les invito para que naveguen en esta página. Volviendo al curso, hablamos de las notas, ahorita volviendo al curso, vamos al índice. En el índice del curso, ustedes van a encontrar unas herramientas en la parte derecha, son llamados bloques. Encontramos el bloque de Quick Mail, encontramos el bloque de personas, calendario, eventos próximos. En calendario y eventos próximos aparecerán las actividades, pero por supuesto ustedes deben buscarlas justo debajo del plan de curso. Bloque de administración no les aparecerá a ustedes y la navegación del curso. En el bloque Quick Mail, este es el bloque utilizado para escribir o redactar un mensaje a sus compañeros o al profesor. En este caso vamos a redactar un mensaje. Si yo quiero redactar un mensaje, simplemente agrego a quienes quiero enviarles el mensaje, puedo agregar a todos o puedo quitarlos a todos. Coloco una dirección electrónica, si no están ahí si no está ahí el correo, puedo enviar a una dirección electrónica, por supuesto, aparte, un mensaje, puedo subir un archivo. Aquí puedo colocar un archivo adjunto, escribo el asunto, escribo el mensaje, si quiero recibir o copia o no, y envío el correo. Quick Mail, que es el bloque de envío de mensajes o mensajería de Moodle, de nuestro curso, le permite a usted ver el historial de los mensajes enviados. Yo, por ejemplo, quiero ver aquí mi historial y veo todos los mensajes que he enviado y me queda como una constancia de lo que he hecho como estudiante en el caso del envío de emails. También encuentro aquí participantes, en el bloque de personas, encuentro mis compañeros con su correo electrónico por si de pronto me quiero comunicar con alguien específicamente también.
Bueno, esto también, por último, quiero dar unas recomendaciones y es tener en cuenta este horario de atención. ¿Por qué recalco esto? Porque es que a veces el estudiante llama en un horario diferente, nosotros como profesores estamos en otro curso, estamos dando una materia, estamos acompañando y no lo podemos atender al teléfono. Por eso hemos colocado nuestro horario para que ustedes tengan la plena seguridad que en ese horario se les va a atender. En un horario distinto no se puede garantizar la atención porque posiblemente estamos frente a un salón de clase, estamos en alguna reunión y no tenemos tiempo para atenderle y por supuesto sería una falta de respeto hablar por teléfono mientras estamos en otra clase. Es importante eso, tener en cuenta el horario de atención. También tener en cuenta los teléfonos los cuales nos han sido habilitados para llamarles y el correo electrónico del docente. Por favor, utilicen siempre su correo electrónico institucional y también al docente tutor que ustedes tienen en su materia, escríbanle a ese correo electrónico institucional. Es importante porque queda la evidencia del trabajo que usted ha hecho. Y hablando de trabajo, también es importante que cada una de las tareas, por ejemplo, si yo tengo unidad 1 y debo enviar una tarea, la envíen por este medio. El link tarea, actividad 1, ahí le permite enviar su tarea. No lo envíen al correo del docente, envíelo por el campus para que sea más fácil la comunicación y todo se dé en orden. Si usted envía el correo, una tarea al correo del docente, es muy probable que el docente no la revise porque él recibe muchos correos. Entonces es posible que la tarea no la revise. Porque uno está preparado para revisar las tareas es en el campus, que es donde va a subir la nota. También queda decirles que si ustedes tienen alguna duda, alguna inquietud, comuníquense con Wilson Arana, soy yo, Wilson Arana Palomino, mi extensión 168, con el ingeniero Rodolfo Villaquirán, que es el encargado de toda la parte de Moodle. Si tiene alguna duda, alguna inquietud, con Rodolfo Villaquirán, ingeniero, extensión 185 o 168 también. Y esto, Ana Gisela, que es nuestra webmaster y administradora del sistema de notas, ella le puede dar información sobre el sistema de notas y administraciones de los cursos si usted tiene alguna duda. Con cualquiera de los tres se puede comunicar ante cualquier inquietud técnica del campus. Extensiones 168, 185 y el teléfono en Medellín 250-83-28. Nuestros correos electrónicos aparecerán aquí en pantalla, téngalos muy en cuenta. Nos pueden escribir también. ¿Listo? No es más. Así que bienvenidos a esta especialización y gracias por confiar en nosotros para su perfeccionamiento profesional. Dios les guarde y muchos éxitos en este nuevo camino.